vio positivo de esta reunión? Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del gobierno federal ayer, que estuvo a través del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el doctor Alfonso Durazo. Estuvimos pues 4 o 5 horas en reunión con secretarios estatales de seguridad pública, con secretarios municipales y algunos alcaldes también de la zona noreste y noroeste, y estuvimos generando algunos acuerdos importantes para los municipios, en este caso el de Chihuahua, y bueno, todos los que representaban los demás órganos administrativos y políticos que nos acompañaron. Y les puedo decir que en términos pues específicos se hicieron acuerdos para resolver algunos problemas que tienen los municipios, en específico el municipio de Chihuahua en materia pues de presupuesto, en materia de armamento, en materia de coordinación. Se puso en la mesa también el tema de la comunicación que hay, o los problemas que hay con los cerezos en el país, con los las cárceles estatales y los federales, y bueno, pues que son generadores también de la incidencia delictiva en los municipios, ¿no?, hacia afuera. Entonces estuvieron generando estos acuerdos para poderlos resolver, verlos a través de mesas que ya están conformadas en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública y poder dar también pues mejores resultados a nuestros ciudadanos, ¿no? El 911 también fue un tema importante que tratamos, el programa de justicia cívica, de resolver los conflictos, como ustedes saben, antes de que llegue al Poder Judicial, las plataformas tecnológicas, que bueno, nos da mucho gusto que incluso la plataforma México ahora se va a modernizar, o se va a llevar a cabo una reingeniería, pues tomando como modelo mucho la plataforma Escudo Chihuahua. También estuvo el secretariado ayer por la mañana viendo y conociendo la plataforma Escudo, todo el análisis, la inteligencia, y bueno, pues algo que es muy importante es la coordinación entre entidades para el intercambio de información valiosa. ¿Alguna posición en particular de Chihuahua, alcaldesa? ¿Usted haya hecho algún señalamiento para algo? Yo le planteé a Berta Alcalde, la secretaria adjunta del Secretariado Nacional, pues la importancia de que necesitamos generar ya los protocolos para nuestro sistema policial, dado que la policía de Chihuahua va a empezar a realizar a tomar la capacidad investigadora que ya de por sí tienen las policías, pero nuestra policía ya la va a empezar a ejercer. Estamos por firmar ya el convenio con la Fiscalía General del Estado, pero necesitamos saber cuáles son esos protocolos y para podernos echar a andar, ¿no? Entonces eso fue específicamente lo que le planteé a Berta Alcalde, pero aquí lo importante de esto pues es que le vamos a ayudar a la Fiscalía General del Estado en integrar las denuncias y los expedientes para que pues más gente que realice las denuncias pueda tener a final de cuentas una resolución a sus casos. Obviamente va a tener que capacitar gente, ¿no? A eso me refería con la señora Berta Alcalde, que fue justamente lo que le pedimos, que nos ayudara a desarrollar todavía más esa capacidad investigadora. Si hay modelos, protocolos exitosos en el país o incluso en otros países o en otros modelos que pudiésemos tomarlo, ¿no? Porque Chihuahua va a ser el primer municipio en el país que va a ejercer esta capacidad investigadora y que pues la primera, que nos lo están pidiendo a todo el país, pero Chihuahua es el primero ahorita en tiempo que ya está listo para desarrollar esta capacidad. ¿Va a formar algún cuerpo especial? No, es lo que tenemos ya en el sistema policial y bueno, pues sí hay gente que está más preparada y más orientada en este tema. En cuanto a petición de equipamiento, armamento, eso no se habló nada, ¿no? En el tema de armamento, pues es que lo que necesitamos es que llegue el armamento en tiempo, porque dura mucho tiempo la SEDENA para poderlo otorgar a los municipios y a los estados. Y bueno, pues está en debate ese tema porque de alguna forma el gobierno federal propone hacer estas compras consolidadas, pero no es lo mismo lo que necesita el municipio o el estado de Chihuahua, lo que pudiese llegar a necesitar Guerrero o Chiapas. Claro, ¿habrá alguna fecha en particular? No precisamente. Hay una reunión el 5 y el 6 de noviembre para discutir este tema. Y bueno, lo importante es que se ponen los temas en la mesa. Lo importante es que se debaten, se discute qué es lo que necesita Chihuahua, qué es lo que necesita Sonora, qué es lo que necesita Coahuila.
y el Secretario Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal están tomando nota de estos asuntos y estamos dándole seguimiento para que los municipios y los estados tengamos más herramientas para poder combatir la inseguridad. Eso es lo importante. Eso fue lo importante de la reunión. ¿Comentaron si hay posibilidad de que lleguen más elementos de la Guardia Nacional? Sí, ayer lo dijo el general Luis Rodríguez Bucio, ayer lo dijo el comisionado de la Guardia Nacional. No se nos ha establecido el número, no sé si lo hicieron a través del fiscal o de Óscar Aparicio, del comisionado, pero sí lo dijo el general. ¿Cuántos armamentos sí se han rebasado por las personas que han organizado la policía? Bueno, yo te puedo decir, aquí en el municipio estamos bien, habrá que preguntar en otras zonas del estado. ¿Hay escasez de armamento en el municipio? No hay escasez, lo que pasa es estamos bien, lo que pasa es que cuando se hacen los pedidos, cuando se pagan, a lo mejor tardamos un poquito en recibirlos por parte de la SEDENA. Oiga, un policía municipal hizo ahí un video en redes sociales de que les cumplieron con la promesa de pavimentar en la calle. ¿Qué va a pasar ahí con el elemento? ¿Se van a pavimentar la calle, no? ¿O qué es lo que va a pasar? A ver, ahí lo que tuvimos fue una mala comunicación, fue mala información. Quien estuvo tomando el video no fue el propio policía, es un policía que ya está jubilado, es un policía que apreciamos mucho, no formaba parte de la escolta de una servidora, eso es importante decirlo, pero por supuesto que era miembro de la corporación, y quien filmó ese video y quien tenía toda esa parte de la pavimentación, pues era el líder de la colonia, no el policía. Entonces, bueno, pues si se hace la petición, por supuesto que se pavimenta, pero era un video con mala información. Oiga, presidenta, ha generado información errónea, porque no hay información buena o mala, información errónea. Ha generado polémica esta clausura que se dio ahí en el estacionamiento del aeropuerto. ¿Se van a continuar realizando este tipo de acciones en otros estacionamientos de hospitales, de centros comerciales? Mucho se dijo que era una medida de presión, ¿no? Para que el aeropuerto... A ver, yo quiero dejar muy claro, aprovechar, las acciones de ayer en el estacionamiento del aeropuerto de Chihuahua Capital son para cumplir la ley, porque necesitamos todos acatar la legislación, la regulación en todos los ámbitos municipales, estatales y federales. Y se hizo el día de ayer en el aeropuerto, en el estacionamiento del aeropuerto, pero seguirá siendo quienes falten con licencias, con permisos de uso de suelo, con falta de cobro en el predial. No fue ayer la clausura del estacionamiento del aeropuerto por motivos del predial. El cierre fue por falta de licencia de uso de suelo, establecido en el artículo 11 del Reglamento de Actividades Comerciales e Industriales del municipio, el cual establece que necesitan solicitar un permiso de uso de suelo quienes desee realizar una actividad de este tipo, comercial o industrial. Además de la clausura, ¿cuáles son las otras sanciones que conllevan? Bueno, pues depende de lo que estén violando a la regulación. Hasta ahorita es lo único que está en litigio. ¿Hay otros establecimientos que se encuentran en una situación similar? Todos los días nos dedicamos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Gobernación, todos los días estamos al pendiente, a través de nuestros inspectores y de nuestras autoridades, de revisar los permisos, de revisar las licencias, y bueno, pues el municipio está muy al pendiente, y también los chihuahuenses están al pendiente. Los chihuahuenses cumplen también con sus impuestos, cumplen también con sus regulaciones, y necesitamos que también los que vienen de fuera cumplen sus regulaciones, o todos parejos. Presidente, ¿no? Pero por ejemplo, el Hospital Ángeles tiene años que cobra. ¿Ahí qué pasa con la situación, digo, en comparación al Hospital Star Médica? Son diferentes casos. Yo te apuesto que si medimos, ¿quieres que midamos el Hospital Ángeles con el aeropuerto, el estacionamiento del aeropuerto? Yo te puedo decir que uno contaba con la licencia de uso de suelo y el otro no contaba con la licencia de uso de suelo. Así de claro. Gracias, presidente.